Ayer vimos la cantidad de mensajes, cómo explotaron las redes de acción. Que lo que yo paso, lo que yo vivo, no es lo mismo lo que tú vas a vivir. Yo siempre he apostado por la legalidad y así va a seguir siendo. Necesito crecer, proteger de alguien. El nombre de Fernando del Solar continúa sonando en el mundo del espectáculo. Y ahora justamente se ha revelado que él desconfiaba de su ex esposa Ingrid Coronado y también de su actual esposa Ana Ferro. Y es que aparentemente Fernando del Solar estuvo dejando a su mejor amigo Rodrigo Cachero como albacea de su dinero, razón por la cual él ha decidido intervenir y pedirle a estas mujeres que solucionen sus diferencias de la mejor forma posible. No es un secreto para nadie que los inconvenientes entre Ingrid Coronado y Ana Ferro continúan aún después de la pérdida de la vida de Fernando del Solar. Así que ahora recientemente Rodrigo Cachero estuvo mencionando que quiere que todo esto se solucione de la mejor manera pacífica. Pero ahora en esta historia reaparece el mejor amigo de Fernando del Solar. Y en un encuentro con los medios de comunicación, estuvo entonces informando que se había puesto en contacto con ambas mujeres y les había solicitado entonces que solucionaran todos estos inconvenientes de la forma más pacífica posible. Hace un mes que hablé tanto con Ingrid como con Ana. Recordemos entonces que Rodrigo se encuentra como vigilante de un fideicomiso para los hijos que justamente Fernando del Solar tuvo con Ingrid Coronado. Y es por eso que ahora afirmó que él se encuentra haciendo todo lo posible para que los deseos de su gran amigo se cumplan. Razón por la cual se siente realmente muy afectado con toda esta situación que rodea la vida de Ingrid Coronado y Ana Ferro. Siento mucha tristeza de que esté sucediendo esto con la honra de mi amigo. Además, ha sido mucho lo que se ha hablado con respecto al testamento del famoso conocido conductor argentino. De hecho, lo que más ha resaltado en el mundo del espectáculo es precisamente una situación con un departamento que él estuvo adquiriendo cuando era pareja de Ingrid Coronado, mismo al que le estuvieron aplicando un fideicomiso. Pero por esa misma razón, Ingrid Coronado estuvo rompiendo el silencio y diciéndole a los medios de comunicación que hasta el momento ella no ha iniciado ningún proceso legal en contra de Ana Ferro para recuperar dicha propiedad. Les dije que no me quería meter, pues que se arreglara lo mejor posible. Incluso Ingrid también estuvo asegurando que ella no pensaba actuar en contra de Ana Ferro hasta que justamente pase un tiempo prudente para que ambas puedan sanar el pesar que han padecido por la pérdida de Fernando. Traté de convencerla que fuera lo más cordial. Sin embargo, el mejor amigo de Fer sostiene entonces que esta reciente disputa entre ambas mujeres no le hace honores a la memoria de su amigo. Y entonces esto generó que él intentara mediar entre ellas. Te gasta mucho tiempo y es más caro para las dos partes. También estuvo asegurando que él no quería involucrarse en esta polémica, pero que había decidido hacerlo porque no quería que esta situación se hiciera más grande y terminara llegando a un juicio. Desgastante y más chisme. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.